unspoken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you carve it. You carve it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Meet under the street light at the end so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Meet under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. Hey, you're golden. Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise, dream of you all night. Me. Little sweet and spice. Throw it out in a cup.
This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it. Man, I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop cause we going, you going insane. Do. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me bless. Cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been twisting the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past, man, we went to hours, we barely got rest. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we winning the match. Yeah, yeah. When we go in, we winning the match. So that's how we do, cause we be the best. Yeah. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey, yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come over test? Whoa, you want to see we the best? Hey. Y'all see that with the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really come on and we pull out with the action. Just keep on the feed, those they don't get it like. Muy buena gente, bienvenidos a
a este maravilloso videojuego. Todos los que vayan entrando al canal, como siempre, este sábado de Chill, de Killer, vamos a hacer un directo normalito. Hoy simplemente Killer, ¿vale? Ayer jugamos bastante de Survey y hoy le vamos a dedicar solamente de Killer. Quiero sin de Chill, vamos a intentarlo pasarlo de Chill, a poder ser, si se puede, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a disfrutar en este maravilloso día. Buena, buena LG Games, buenas, tío. Juan Elel, por ahí, Dipri, campeón. Branster, Pamu, buenas, tío, ¿qué pasa, loco? Buen Rambazo, ey, pasa, y yo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Y nada, estamos aquí de chill, vamos a intentar pasarlo bien, a disfrutar, que es lo que cuenta, y nada, vamos a ver qué nos depara el día de hoy, gente. ¿Vale? Así que nada, sin más dilatación, vamos a darle duro y fuerte. Un poco más, ¿no? Vamos a buscar partida. Vamos a jugar con el trampero. Hay que calentar. Y nada, ¿cómo va la cosa? Vale, el volumen. Hay que darle un poquito de volumen a esto, a esta vaina. Nivel 15 de la grieta. Yo creo que vamos bien. O sea, a pesar de que no jugamos tanto, vamos muy bien. Así que nada, vamos a darle duro. Vamos a darle un poquito de DVD, ¿no, gente? Vamos a darle a esa zambita. Al mamón moreno. Al de rico, ¿no? A ver que nos encontramos hoy sábado, gente. Yo tenía pensado hacer directo hoy. O sea, lo dije el otro día que iba a hacer, pero me estaba chantando, tío. Tenía cosillas, gente. Tenía cosillas y mañana es el día del sub day, ¿vale? Así que nada. Mañana será todo el día de Survey. Empezaremos más o menos a esta hora, a las 1. Estaremos de 1 más o menos a 4, ¿no? Vale, gente. Así que nada. Vamos a ver qué tal el día de hoy de Killer. Y vamos a ver qué tal esas colas, ¿no? Como siempre. A qué tal esta vaina, gente. Vale, gente. Vamos a ver si encontramos partida. Buenas, Tuti. Buenas, Zuli. Buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle caña al trampero. ¿Vale? Vamos a ver qué tal el día de Killer hoy. A ver qué nos encontramos. ¿Qué nos depara el futuro? Un poco más, ¿no? Un poquito de música de chill. Así que nada, gente. Buenas, Poppy. ¿Cómo lo llevas? Espero que muy bien el trabajo, que ya me comentaste que tenías mucha faena. Espero que te vaya muy bien. Te Dani, deseo. Dani guapo.
Estoy en el sur de Chile, XD. El sur de Chile. Grande, Tuti. Se te quiere mucho, tío. Sí, hay ganas de que me rusen Braster. Así que a tope. Hoy va a ser solamente de Killer, ¿vale? Porque ayer le dedicamos casi 3 horas de Sulby. Vale, mañana es el día del sub. Mañana también me lo quiero tomar de chill. Mañana será todo el día de Sulby. Empezaremos más o menos a esta hora el directo, un poquito más tarde de lo habitual. Más o menos a la 1 hora española. Y le daremos Sulby con vosotros. ¿Vale? Con subs y no subs. Pues espero que te vaya muy bien, Poppy. Bien, dentro de lo que cabe, bien, Poppy. Ya tú sabes, ¿no? ¿Tenemos ya partida? Joder, cómo tarda, loco. Tarda muchísimo. Tarda un huevo, tío. Madre mía. Hoy no vamos a jugar Survi. Hoy a estas 3 horitas, Duty, vamos a jugar de Killer. Vamos a intentar que sea de chill, pero va a ser difícil que sea de chill. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil jugar de chill como Killer, la verdad. Porque vas con el tiempo pegado en el culo. O sea, literalmente. O juegas Killer fuertes y trijardeas, o te comes un mojón, prácticamente. White Camp. White Camp. Es eso, gente. O juegas killers fuertes o te comes un mojón. Literalmente. Desde que metieron el parche, Branster, por el tema de la desincronización de los golpes. Es por ese motivo que todo el mundo está jugando de killer. Pero la gente no entiende que de killer se juega como siempre. O sea, no ha cambiado. No ha sido bufeado ningún killer, ni favorece los golpes falsos. O sea, eso que dice la gente, los golpes falsos. O sea, la gente que juega de killer juega como siempre. Sino hay un pequeño problema que ven los supervivientes, que ven una desincronización respecto al killer. Eso, o sea, no entiendo. O sea, no me entra a mí en la cabeza, gente, que haya más ahora más killer que Survis. Si el killer está como siempre. Está en la mierda. El killer está en la mierda. Es eso, gente. O sea, habrán dicho, hostia, ahora los asesinos pegamos a 40 metros. No, no pegamos a 40 metros. Sino es la cámara. Que hay una desincronización, pues mala, que tendrán que corregir. Eso es lo que la gente no entiende. Y por eso están tardando tanto las colas. Porque está todo el mundo jugando de killer. Es la nueva moda, sí. La nueva moda, gente. Está puesto de moda el killer. No, yo, gente, os voy a ser sincero, yo no entiendo que la mayoría de los Survis se hayan pasado a jugar de killer. Si jugar de killer es igual que siempre. Buenas, Klungeles, muy buenas, tío, me alegra de tenerte por aquí, tío. No, yo, gente, sinceramente hablando, no entiendo por qué la gente se ha pasado a jugar de killer. Si killer sigue siendo la misma mierda de siempre. Es que ahora los asesinos pegan a 40 metros, no pegamos a 40 metros. De killer se ve todo bien. Efectivamente. De killer se ve como siempre. La cosa es que se ve mal. La perspectiva de jugar de Subris, pues está mal sincronizada. Nada más. No hay ningún problema más. Buenas, Oscar. Buenas, tío. Me está entrando una iluminación, gente, por la ventana. Que yo creo que falta poco para quedarme ciego. Os lo digo, no lo digo en broma. No, al final no. Tiene pinta de que probablemente la semana que viene, gente. Probablemente sepamos algo la semana que viene. Aquí tiene la ventana esta. La va a volver a saltar. No veo nada, gente. Estoy súper ciego, loco. Vale, el motor de allí. No veo nada, tío. Tendré que bajar la ventana. Me estoy llegando. Me estoy quedando poco.
estoy guiando ciego, loco. Me estoy guiando puto ciego. Cómo mola el farmeo, gente, que han pegado. Madre mía, hay que bajar la ventana. Me estoy quedando puto ciego. Hay que mirar atrás, guapa. Cuando tiramos el chungo y tenemos un palé, hay que saber qué movimiento hace el killer. ¿Vale? Hay que saberlo. Gente, me estoy quedando ciego. No veo nada, que se ilumina un montón la pantalla, tío. Madre mía. Madre mía, gente. Falta poco para que me quede ciego, loco. What the fuck. Me está entrando una iluminación que parece que está bajando la Virgen María y Jesucristo. ¿Sabéis quién es Jesucristo? Pues se está bajando ahora mismo. Me estoy quedando ciego. Poca broma. Me estoy quedando puto ciego, gente. Me estoy quedando puto ciego, loco. Quedando puto ciego, tío. Hola, señores. ¿Vale, dejas de reparar? Venga, gracias. Mira, voy a patear el motor antes que se me acabe el pim pam pum. Si me da tiempo. Vale, ha entrado. El pim pam pum ha entrado. Ha entrado hasta el fondo. Joder, cómo ha entrado eso. Entra bastante bien, rico. Muy rico hasta los fondos. No veo nada, gente. Tengo que bajar la ventana ya. Pero ya, loco. Estoy muriendo. ¿Qué ha sido eso? Estoy quedando ciego. Gente, no estoy en broma, gente. Me estoy quedando puto ciego. Ay, Dios mío. Ay. Están farmeando. Literalmente. Están autofarmeando, tío. Están literalmente farmeándose entre ellos. No veo gente. Vale, aquí a la izquierda tiene otro palé seguro. Creo que te has comido el amago, ¿no? ¿Veis cómo no hay golpe falso ni de sincronización? ¿Veis de The Killer? No sé por qué la gente juega. Has comido la mago otra vez, tío. ¿Veis cómo ahí no le he dado al Surby? El Surby seguramente me habrá visto. Me habrá visto muy lejos y habrá tirado el palet. Desde la cámara de esta Yui habrá, me habrá visto muy lejos. No me habrá visto tan cerca y habrá tirado el palet. ¿Me entendéis? Se farmea la gente, tío. Es alucinante. Joder. No me esperaba la linterna, la verdad. Subí arriba. No me esperaba la linterna, la verdad. Ay, Dios mío, gente, que estoy sufriendo. No veo. No veo. Están los puntos ganchos, tío. Me está doliendo el alma, gente, de jugar con tanta iluminación. Ay, Dios mío. Que no veo nada. No veo nada. Estoy sufriendo. Como me como una propia trampa, desinstalo el DVD hoy, gente.
Un adelanto, buenas, tío. Muchísimas gracias por ese follow, señor Rurumol. Buenas, tío. Muchísimas gracias por ese follow, Ren Blue. Thank you. Thank you. Vale. Joder. No veo nada, tío. Me estoy chocando con la pared. Voy a bajar la ventana, gente. Vale, me estaba quedando puto ciego, gente, pero... pero terrible. Estaba entrando una iluminación que flipas, tío. ¿Qué haces? Tocármela un rato, loco. ¿Qué preguntas, loco? Gente, a veces en donde yo streameo... tengo la ventana a mi izquierda, ¿vale? Tengo la ventana a mi izquierda. Ha lanzado chungo. Tengo la ventana a mi izquierda. Y me entra a veces por la mañana una iluminación horrible, tío. Pero una iluminación horrible. Y me estaba quedando puto ciego. Pero puto ciego, literalmente. Pero puto ciego. O sea, que... O sea, no sé. No sé lo que le ha pasado a la chica esta. No sé, vaya partida más rara. ¿Puedo poner la trampa? Gracias. Me estaba quedando puto ciego, tío. Pero puto ciego, loco. No era ni medio normal, loco. Vale. Vamos a abrir aquí. Quiero subir arriba, la parte de arriba. Vamos a trampear esto. Por si pasa alguien por aquí. La negra se rindió, literalmente. No da la sensación que haya aquí alguien. Me da mucho la sensación que hay aquí alguien. Vale. Vamos al Dwight. Al Dwight y al otro, ¿no? Ah, mierda, no tengo esta puerta abierta, tío. Abrir cerrar esto, perdón. Creo que ahí está reparando la Yui. Mira cómo se esconde el prenda. Si cree que no lo he visto. Oh, te ha salvado, ¿sabes lo que le ha salvado? El gato o resiliencia, no sé lo que lleva. No es medio normal como ha saltado la ventana. Medio normal como ha saltado la ventana. Vale, a reparar el motor que estaba diciendo yo. Vale, si somos inteligentes se lo podemos liar.
Vale, así se la podemos liar a esta Yui. Se la vamos a liar muy bestiamente. ¿Tendrá tiempo prestado? Y no tiene estalé, ¿no? Allí. Crecemos. Que no pisemos la trampa, gente. Por aquí paso, por aquí paso. Ay, que llego. Buenas, Infram. Buenas, tío. Han dejado... Bueno, han dejado morir a su compañero que estaba en el gancho en consecuencia de reparar dos motores. ¿Sabéis la diferencia la cual ha sido? Que esta gente no son premade. Si hubieran sido premade, le hubieran salido todo bien. ¿Veis la diferencia de jugar contra premades a no jugar contra premades? Que si hubiera sido esta gente premade, yo digo que esos dos motores le hubieran salido al dedillo. Hubiera salido muy bien la jugada. Literalmente. Le hubiera salido muy bien. Pero como no son premade... no están comunicados, pues el simple hecho de reparar esos dos motores le han costado la partida. No sé si me explico, gente. Creo que sí. Vale, sí, me han reparado dos motores muy rápido. Porque era uno en un motor y otro en otro motor, mientras un chaval estaba en el gancho. Han preferido reparar el motor, o sea, reparar esos dos motores, a cambio de matar a un compañero. ¿Me entendéis? Es eso. Y esto, en premade, os digo yo, gente, que si fuesen esta gente premade los cuatro, os digo yo que la jugada que hacen están tan bien sincronizados que dice, yo me pongo en este motor reparar, yo me pongo el otro motor, le reparamos a este trampero dos motores y uno, pues, que vaya a salvar, ¿sabes? Están súper sincronizados y yo como asesino, ¿qué hago? ¿Vale? Le hubieran salido de puta madre la jugada. Pero como esta gente sé que no son premade, pues... Han salido la jugada por la culata, ¿no? Prácticamente. Vamos a ver un poquito agüita, ¿no, Dipri? Ay, por Dios. Vamos al lío. Tenemos la nueva... ¿Habéis canjeado todos los códigos que tenéis que os dejé en Discord, gente? Hostia, tenemos que canjear un código nuevo. Que vamos a canjear ahora. ¿Tenéis todos los códigos? ¿Vale? En mi Discord, gente. ¿Vale? ¿Dónde está? Códigos, códigos. Que me falta uno por canjear. ¿Vale? Antes, caduca el día 25. Así que, gente, canjealos todos. Que no se olvide, ¿vale? Lo tenéis en Discord todo, Dipri. En códigos. Por eso digo que... Os garantizo que en mi Discord vais a informar de todo. ¿Vale? Todos creo. Oscar, tú lo has canjeado todos, ¿no? Son tres códigos. Una sudadera, una remera. Sudadera, como queráis llamarlo. De David o de Adam era. Tenéis... la sudadera de Adam Francis. Tenéis el pelo para Zarina. Las espadas, estas, que es del evento especial de este año lunar, ¿vale? Aquí veis la espada Filo Escarlata para la Spirit, es dorada y está muy guapa. Y tenéis el último código, que lo puse ayer, que lo dieron, que es la, Lucky Charm, ¿vale?
que es un... ¿Dónde está esto? Este, ¿vale? Way Lunar. ¿Vale? Para tener en cuenta. Todo eso lo tenéis en Discord, en mi Discord, ¿vale, gente? A mí me falta la de Zarina. La de Zarina la tienes en Discord también, Oscar, tío. La de Zarina es Zarinox, el código. Yo te llamo Oscar. Me parece más cómodo. Te vean Zadich. Zadich. Me parece bastante incómodo, tío. Dipri, ¿tú no estás en Discord? Por eso lo digo. O sea, el bot ahí lo pone de vez en cuando. Uniros a Discord, gente. Podéis uniros todo el mundo, ¿vale? Tenéis toda la info, ¿vale? Ok. Me gusta más este pelo, gente. Buenas, muerte. Buenas, tío. Bien, hemos jugado una partida. De momento, muerte. De momento hemos jugado una partida, loco. Así que nada. Las colas tardan un huevo, tío. Tardan muchísimo. Tardan muchísimo. ¡Nuevo agua! Otro traguito. Ahí todo rico, ¿no? Buenas, Beto. Buenas, tío. Te noto con sed. Sí, la verdad que esta mañana no lo he bebido y he desayunado un poquito más fuerte. Me he desayunado mi café, que el café da mucha sed, la verdad. Y mi tortillita francesa, que bueno, normalmente ceno. Desayuno variado de vez en cuando. Ya está arreglado, Oscar, eso. ¿En serio no lo sabía Beto o me lo dices en broma? Buenas, Fabricio. No, no sabía, ¿en serio? Pues sí, a mí al menos me da mucha sed. Sí, la han arreglado, Oscar. La han arreglado, sí. En el parche de este último. Gastaré a mis... Podéis gastarlo en lo que queráis. Pero hay límite, lo de beber agua, hay límite ahora mismo. Porque la gente, obviamente, me ponían por cada stream 10 o 15 personas que ponían. Y ahora, obviamente, lo he nerfeado. Si no, es que me muero aquí. Me muero, gente. O sea, imaginaros que me mandáis los 40 o 50 personas que hay a beber agua. Me muero. Hay cooldown y todo eso, literalmente. Literalmente me he puesto un poco de cooldown al agua y el límite también. El stream desde el baño. Hay gente que streamea desde el baño, vamos. Y eso no es broma, tío. Hay gente que streamea desde el baño, tío. ¿Por qué limitas al tomar agua si es sano? Fabricio, ponte tú a streamear y no pongas límite al agua. Y no le pongas cooldown, tiempo de espera. A ver lo que pasa, así aguantas. Imagínate que tuviese 60 personas. Y las 60 personas se ponen de acuerdo y canjeas 60 beber agua. ¿Tú crees que puedes beber 60 agua? Imposible. Hay que poner, obviamente, límites. Que antes era una locura.
salía con el hígado pues rellenito de agua, ¿sabes? Me salía el agua hasta por las orejas, loco. Me sale el agua por el culo, por las orejas y por los orificios, gente. O sea, paso. Paso, gente. Es bastante hardcore. Y beber agua sin ganas es malo, literalmente. Creo que me moriría antes de beber 60 litros de agua. O sea, el agua en exceso, cuando tu cuerpo no tiene sed, puede ser malo. Bastante malo. Beber de vez en cuando, pues no está mal. Vale. No está nada mal, pero excederse de algo no es bueno. ¿Vale? Siempre es así. Si tú excedes. El agua tampoco que digamos que. Digamos que es sana. En exceso. ¿Vale? Ha hecho tibaje este chaval. Chotibaj. Joder, muy buena linterna, la verdad. No se ve que la. No sabía que. Han levantado la otra. Vamos allá por la. Tiene todo el linterna, ¿no? Vamos a cargar ya, gente. Ya que están todos aquí con la linterna. Hay que gastarse cuidado. Dos cuelgues, un motor, Spirit. Todo mal. Es un Jake. No confiaba que tuviese chungo, la verdad. Vale. Cuidado con la linterna, gente. Tengo que. Soy impaciente, muy impaciente. Vale, hay que tener mucha. Porque hay muchas linternas, tío. Mucho cuidado con las linternas. Tienen pinta que son premade, ¿no, chat? Tienen pinta de que son premade, chat. Mucha pinta.
muchísima pinta. Vale. No, no mires hacia allá. ¡Loco! Vale, vamos a colgarlo aquí. Vale, ¿no? Vale, están allí. No solo comete esos pequeños fallos de tonto, tío. No le ha salido lo que quería hacer esta Nancy. Enrique, buenas, tío. Tal como lo llaman, loco. ¡Hey! ¡Niño! ¡Niño! ¿Eres bobo o qué? Allí me están reparando. ¿Cómo? ¿Estaba por aquí el Jake? Doble palé. Doble palé aquí, tío. Doble palé. Doble palé, me está diciendo de verdad. Doble palé aquí, tío. Bueno. Hola, Sánchez. Buenas, tío. Si tiene objeto de obsesión. Era buena intención, pero no te ha funcionado. Tienes chungo, ¿verdad? Sí, la tienen complicada. La tienen complicadilla, la verdad. Ha saltado la ventana, maybe. No, no, no salta. Yo hubiera saltado.
Perdona. ¿No le he dado ahí? Ok. Nessie está cerca. Y... Vale, este gancho... Ese gancho para la Nancy. Y ese gancho para el Jake. Sinuf Kek by... ¿eh? Vaya nombre lleva el Jake. Dale trampilla. Mueve la ansiedad, loco. Esta gente no le da la trampilla. Han sido bastante puñeteros, la verdad. Esta gente no le da la trampilla. Por el simple hecho de que han sido bastante puñeteros. Los cabroncitos. Nunca trampilla. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Sabéis lo que voy a poner? ¿Por puntos? Trampilla. Voy a poner trampilla. ¿Os parece buena idea? Voy a poner... No sé, por puntos estaría muy bien, ¿no? O por punto pues tenéis loot. No sé qué poner. La ansiedad. Bueno, luego te comento. Lo te comento por privado. Vamos a ponerlo, gente. Buenas. Ahora dices buenas. Qué cabroncete. ¿Cómo lo llevas, loco? ¿Lo pongo por puntos, gente? ¿Qué os parece? ¿Lo pongo por puntos o...? No sé si ponerlo por punto en Stream Loot. No lo sé. Voy a poner trampilla. No lo voy a poner muy barato. Voy a poner escarilla. Voy a poner escarilla. Dame un segundo. Añadir nueva recompensa. Vamos a poner trampilla. Vamos a poner solamente la trampilla. Das al último la trampilla. Vamos a poner un coste de... ¿Cuánto? Sí, yo pienso igual, Beto. La trampilla es... Hay que ganárselo. Y tampoco lo voy a poner barato. Egg-en-runoq3pr00 quiere que juegue con el asesino arroba. ¿Udemo te parece? Por supuesto, si tú has canjeado eso, ¿te parece? No hay ningún parece, tío. Vamos a jugar a demo. A demo chochi. Vamos a jugar, gente. ¿Le pongo límite? No, bueno, que gasten ahí, gente. Trampilla. Creo que voy a poner límite. Voy a poner límite, gente. Voy a poner 3 por stream y una persona que lo canjee. 3 veces por stream está bien. Por si alguien quiere gastarse sus puntos en algo, ahí lo tenéis. Y cartas voy a meter esta tarde nuevas, ¿vale? Esta tarde voy a meter cartas nuevas, que se me han ocurrido algunas que otras. Ya estaría, ¿vale? Vale, vamos a mirar a ver quién ya ha canjeado. Vamos a jugar un demo que me lo habéis pedido. Cartas canjeadas. Enrique. Vale, has canjeado demo. Por supuesto que le vamos a dar demo, ¿vale? Vamos a dejarlo en 12.500. Yo creo que 12.500 está bien. O 500, o 15.000, no lo sé. Vamos a dejarlo en 12.500. Creo que 12.500 está guay. Dejé unos días el DVD porque me parece lamentable el estado del juego y comportamiento de los creadores. Totalmente la ansiedad, tío. Ayer
me invitaste a jugar LOL. Yo, ¿sabes a lo que entré yo al LOL por la noche? A que tenía una misión de LOL Sport, de ver varias partidas. Eso es lo que te quiero decir. Allá entré al LOL, me invitaste, digo, joder, me da pereza, no puedo jugar ahora porque no iba a jugar, iba a cenar. Me puse de fondo al LOL Sport para ver la misión que tenía de ver una partida de LOL Sport. Vale. ¿Hay predicciones hoy? Pues habrá alguna que otra. Habrá que alguna que otra, gente, por supuesto. ¿10? Lo veo muy barato. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo 15. Vamos a ponerlo a 15.000. Yo creo que 15.000 no es barato. Tampoco es muy caro, la verdad, pero creo que es un 15.000 puede estar muy bien. No, 12.500. Ahí está, 12.500. Sí, hace tiempo la vi, no bots. ¿Juegas algo más además de BD y LOL y Pokémon? ¿Pokémon? Pokémon no lo juego, Fabricio. Hace tiempo que no juego Pokémon. Tengo la Nintendo todavía, pero no de, yo no soy de más juegos. Yo juego solamente DVD o LOL. Y si veo algún juego, lo veo por algún streamer. Si me interesa ver una serie de lo que sea, pues me pongo a mis streamers favoritos. No sé, a Alex, a Necro, o lo que sea. Y me lo pongo y me veo la serie de lo que él juegue. Me gusta más ver que jugar, la verdad. Pokémon. Pokémon yo lo jugaba mucho hace tiempo. O sea, cuando era más joven. No he jugado nunca a Doom. Lo he visto, Orlot, pero no lo he jugado. Yo he jugado a Pokémon de chico, he jugado al Pokémon Oro, al Pokémon Plata, a los clásicos, ¿no? Yo creo que esos han sido los más clásicos del mundo Pokémon, ¿no? Pero ahora mismo, pues, yo no juego nada. Yo, lo que veis aquí en streaming, juego de DVD y poco más. Y luego para las noches, si me apetece, pues, si tengo tiempo y me apetece y quiero liberar un poco mi mente con problemas que tengo en casa y todo, pues, me libero yo mismo y juego un poco al LOL, ¿no? Así de chill. Bueno, de chill, el LOL, que digamos, no es mucho, ¿no? Porque, madre mía. Esta gente estaba preparada ya. Hay llave, tío. Qué pereza, loco. Qué pereza. Me da una pereza. O sea, me da pereza de irme porque los lobbies tardan mucho, Christian. Loco. Muerte de flanking. No me le voy a poner por simplemente perder un hueco para ponerme muerte de Frank, ¿sabes? ¿Qué me quito esta? No. ¿Qué me quito esta? No. Ya, barbacoa tampoco. Tampoco voy a dropear porque tardan mucho los lobbies. Ya está. Edur, te voy a ser sincero. No me gusta tener enfrentarme a gente mala ni a gente buena. Me gustaría que haya un mix. Oye, Pimpam, no es muy necesario si sabes usar bien al Demogorgon. Te equivocas, Moonlord. Es necesario. No es que digamos que Demo sea OP killer. Es necesario, te lo digo yo. Muchas gracias por los vistazos, gente. Y lo que te quiero decir con a quién estaba contestando, a Edu, ¿vale?
Tampoco es bueno porque tener a cuatro tíos, de enfrentarte a cuatro tíos no vas a hacer nada en partida. Te vas a comer los mocos. Van a disfrutar ellos más que tú. Por lo que yo prefiero que haya gente buena en el equipo, obviamente uno, a poder ser uno, uno y medio. Uno que sea bueno y otro que sea medio decente. Y los otros dos que sean maletes, para que haya un equilibrio. Tampoco me gustaría de enfrentarme a gente de 5.000 horas, porque no vas a hacer nada en partida. ¿Me entiendes, Edu? Ese es mi punto de vista. Joder, ¿hola? ¿Estás con el túnel? Decir que pim pam pum no es necesario con Demogorgon es de estar un poco crazy, la verdad. Es de estar un poco loco. ¿Hola? ¿Llevas lag, compañero? Es quedarse corto. Es de locos. No, está muy loco Morlock. Ya de paso te quitas el... Si llevas Intervention Gurruta te la quitas también, tío. Sí, un poco loco está. No mucho. Podría jugar con Spirit. Lo hemos jugado. Mírate la partida, FX Tiri. Mírate la partida. Anterior a esta. En diferido te la puedes ver. ¿Vale? En el diferido tienes una partida con la Spirit. Las únicas perk que usó es lo mejor barbacoa tanatofobia y no tanatofobia con el Demogorgon. Tanatofobia con Demogorgon no vale mucho la pena, la verdad. Tanatofobias sirven para los asesinos que tienen facilidad de herir mucho a los urbis. La tanatofobia ponerte con Demogorgon es bastante useless, bastante inútil. Bastante y use, la verdad. ¿Metió en la taquilla? ¿En serio no me deja abrirla? Ok. El motor de casita de chapas. Lo que pasa es que cuando uno tiene pim se confía un poco en que va a ganar la partida. Ganar la partida es muy genérico, gente. Porque tú puedes ganar la partida cuando has matado a uno y ha hecho una buena partida. Lo de ganar la partida es muy genérico. Para Nico. El máximo son 8. Yo siempre que la uso me confío y pierdo. No vas a hacer un TP.
prefiero usar sobrecarga del doctor. Puedo poner Newtonia ahí abajo, gente. Increíble videojuego. Pero bueno. Ah, que están dejando morir a su compañero. Entiendo, entiendo. Prefieren reparar, obviamente. La gente va sobrada. Esta gente va sobrada, pues prefieren reparar antes de salvar a su compa. Me gusta. I like it. Y así a lo tonto me han reparado los motores mientras han apurado sangre de un compañero. Me gusta. Y ese hit más falso XD. ¿Van a quitar el túnel? No, no lo han quitado. Tienen llave, recordarlo. Estaba la lluvia aquí detrás. Estaba la lluvia ahí detrás. Creo que están en el motor de la caseta, gente. Están allí en casa de chapas. Los hemos utilizado de momento, pim pam. Vale, me tengo que quitar la obsesión, tío, ya del medio. Topo. No le voy a dar un golpe a este tío. A la obsesión sería lo suyo quitármela. Cuanto antes. Si me la quito ya, sería muy guapo. Tío se va afuera, así que beneficio para nosotros dentro de lo que cabe. Se han puesto los dos a reparar allí. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí huelo que hay gente. ¿Escondida? La huelo. Vamos a activar el túnel de arriba. No hay nadie. Buenas, Kandar. Bienvenida. El motor sigue revirtiéndose. Y te tengo, Mer. Cuidado. Ok. Vamos a dar un golpe básico. Muerto.
tenía nada. Tiene, no ha cruzado la ventana, ¿no? Sí, yo creo que están buscando la trampilla. Efectivamente, gente. Y el otro chaval está por aquí. El otro chaval anda por aquí. No está mal. Hemos matado a tres. Y uno se ha ido por la trampilla. Ni tan mal. Por eso no estaban reparando. Estaban buscando la trampilla. Y con razón estaban reparando un poquito más. Estaban buscando la... Querían que apareciese obviamente la trampilla, ¿no? Mal, Wally 2. La ha hecho el Ace la ha hecho muy mal. Debería haberse ido antes. No antes. O sea, no después. Han hecho como el puto culo. La han hecho muy mal esta gente. Un rango 9. Normal que la hayan hecho como el culo. La ha hecho como el culo. O sea, se podría haber salvado el Ace y la Yui. La han hecho como el culo. No debería haber venido la Yui a estunearme con el palet. Deberían haber cogido la trampilla e irse. No sé. O sea, por la cagada esa, simplemente se va uno. El Demogorgon lo van a buffar, gente. Para lo tener en cuenta. Le van a reworkear, le van a buffar muy pronto. Le van a hacer cambios. Vale, van a hacer pequeños cambios. Sí, al demo sí. El que ríe dormido, muy buenas, tío. Ya lo comuniqué hace un par de días, un par de semanas. Hace meses lo comuniqué. Lo van a cambiar. Los próximos asesinos que van a cambiar son Freddy, van a nerfear, Demogorgon y el último fue la Huntress. Dijeron la cazadora. Sí, en el PTB siguiente, zanahorio. Ya lo comenté esto por Discord, ¿no, gente? Lo dije hace un par de semanas. Los asesinos siguientes son Freddy. Freddy lo ponen primero porque lo van a nerfear. El segundo es Demogorgon. Lo van a buffar, lo van a reworkear. Y el tercero es la cazadora, la que van a sufrir cambios. Esos son los tres primeros. Ya después se sabrá. Después seguramente vendrá Mayer, Peppa Pig, etc. No se sabía eso. Eso se sabía, la ansiedad. Que era obvio. Era obvio que esos tres asesinos venían. Antes o después. Pero estaban 100% ya. El Freddy. Era obvio que lo van a nerfear. A ver qué le hacen. Luego a Demogorgon. Era obvio que lo van a buffar. Y a Huntress que la van a reworkear también. No sé cuándo, pero tiene pinta que Freddy en este parche probablemente le caiga algo. Pues si no es este parche, es el siguiente. Pero pronto va a caer los tres, eso. La Huntress, Demogorgon y Freddy. Ahora mismo no está en la lista la cerda Sully. Ahora mismo no está en la lista. Está más tarde. Pero esos son los tres primeros prioridad, como ellos dicen, ¿no? La prioridad que tienen de asesinos son Demogorgon, Freddy y la cazadora, esos tres. Ya después dirán otros. Pero de momento son esos tres.
El que ríe dormido, muchísimas gracias por ese polo, tío. Miedo. Tienen que hacerle un cambio, reworkear. Es que el término reworkear en este juego no tiene mucho sentido. El que tiene sentido reworkear es en League of Legends. Eso sí es un rework. O sea, el único rework que se puede considerar en DVD es a Freddy. Eso sí es un rework. Lo otro demás son actualizaciones pequeñas. Son mini rework, como diría yo. El único rework, es ha sido Freddy. Es el único que le ha cambiado más el poder. Sí, prácticamente lo podemos llamar buff o nerf. La ansiedad, perfectamente, sí. Lo que le han hecho al Tramper no se considera reward. Lo que le hicieron a la Nurse no se considera reward. Lo que le han hecho a Hillbilly no se considera reward. Lo que le han hecho al Doctor no se considera... Bueno, tampoco se considera reward, la verdad. Que sigue siendo el mismo poder con unos pequeños retoques, ¿vale? Y poco más. O sea, el término reward está bastante mal llevado en este juego. Freddy, ¿qué hacía antes? Pues, si no recuerdo mal, Freddy no tenía TP, no tenía trampas, no tenía nada de eso. Simplemente hacía que, bueno, apuntaba a los suplementes y tú, o sea, con un target, por ejemplo, los suplementes estaban despiertos. Para tú poder golpearle, tienes que apuntar hacia esos suplementes y al cabo de 7-8 segundos podías golpearle. No hacía nada más el Freddy. Eso era el poder Freddy. Los suplentes no se quedaban dormidos a través de cuando tú lo golpeabas. No hacía nada de eso. No tenía trampas, no tenía palets, no tenía nada. No tenía ni TPs, no tenía nada. O sea, Freddy era literalmente... Pues tú apuntabas, por ejemplo, yo apunto a una distancia a Meg y al cabo de 7-8 segundos se dormía y tú ya podías golpearle. Así funcionaba el antiguo Freddy. Por lo que eso sí se considera un reward, porque tiene nuevo poder, nuevas funciones, nuevos... O sea, eso sí es un reward. Eso es calificado como reward. O sea, literalmente... Literalmente, gente, había época de que la gente jugaba... Yo jugaba mucho a Freddy, ¿vale? Yo, la verdad, desde el primer momento he jugado mucho a Freddy. Pero había gente que te abría en la puerta y como no... O sea, no existía ese mundo, tenías que dormir a la superente... Y tienes que esperar 7-8 segundos para poder interactuar con él. Así funcionaba el antiguo Freddy. Oli Black era muy malo. En verdad, el Freddy no valía para nada. No sé si tengo alguna partida con Freddy. ¿Queréis ver una en mi canal de YouTube? ¿Queréis que le eche un vistazo y os enseñe una partida cómo funcionaba el antiguo Freddy? La gente más nueva en el canal. No sé si tengo, ahora tengo que echarle un vistazo. Si hay algún moderador tan simpático, tan amable, de que le eche un vistazo a mi canal de YouTube, por si tengo alguna partida con Freddy, os lo agradezco. ¿Vale? Así me ahorráis un poquito de trabajo. Ahora le echamos un vistazo nosotros. Porque hay algunos vídeos que lo tengo ocultos. Así que ahora le echo un vistazo después de esta partida y vemos una partida para enseñaros cómo funcionaba el Freddy antiguo, ¿vale? Y creo que tengo partidas con él. Obviamente tenía addons para dormir más rápido, pero tenéis que verlo sin addons. Era una basura el killer. Era una basura, tío. El único reward ha sido Freddy. El único calibre que ha sido, hostia, pedazo reward, Freddy. No ha habido ninguno más. El otro ha sido buff o nerf, como dice la ansiedad. La gente que juega a League of Legends entiende lo que es... Lleva mucho tiempo en League of Legends, entiende de noticia y todo eso. Sabrá lo que es reward. Vale, pues este mapa no está mal para Oni transformado. Vale.
Trampilla tenemos. Trampilla. Tenemos sótano ahí. Ahí hay gente reparando. Farmeada. Vale, que se vayan curando. Nosotros vamos a defender este motor. Vamos a intentarlo. Meter presión en este motor. Vale. Otro killer hubiera ido al gancho y le hubieran reparado este motor. Nosotros estamos metiendo un poquito de presión en este motor. No sé si arreglaron el tema de... Maldito chungo, tío. O sea, una perk tan sencilla y lo que puede hacerte, tío. Ha cometido un fallo ahí y por el simple hecho de que ha lanzado chungo ha llegado al palete. Llega la venta. Está como el amago, tío. Muy bueno por mi parte. Acaba el motor ese. Pero defendemos el otro. Lo malo de este mapa es el maíz, loco. Es una locura el maíz, loco. Es una locura el maíz. Me va a putear mucho. Tenés que trijardear mucho. Bonnie, tío. Se está escondiendo una barbaridad esta gente. Lo cual no me están dejando hacer nada. No me están dejando hacer absolutamente nada. Por culpa del maíz, tío. No veo nada. Vale, uno por aquí. Y otro por aquí. Vale. No ha salido nada mal el poder este. Se ve bastante worthy. Tumbado dos. Y tal mal. Vamos a reiniciar este motor. Están allí reparando. Joder. Vamos a hacer este cuelgue. No me gusta nada cómo está la partida, la verdad. Se tiene que alinear muchos planetas. Para que con un poder esta persona va súper perdida. La pobre. La neva muy perdida. La neva muy perdida, tío. ¿Va a tirar el palet? No sé si llega. ¿Me ha hecho bien? Aquí
aquí tiene palé, si no me equivoco, tiene... No, no tiene palé, pero tiene este palé. Gracias a Toain. Bien hecho, no ha jugado nada mal. O sea, tenía pinta de que iba un poco perdida, porque ha venido hacia mí. Por eso lo había dicho. Pero no le ha hecho nada mal, la verdad. Vale, vamos hacia allá. Vamos por esta zona. Uno aquí. Otro aquí. Pim pam por aquí. Y este señor para la saca. Bueno, not bad. Bastante worthy, la verdad. Tengo que subir por aquí. ¡Gancho cerca! Vale, tenemos aquí gancho rescatado. ¿En serio que vas a volver al motor y te vas a poner con la cara dura en ese motor, loco? Ahora vamos a por ti, Claudette. ¿Qué se extrae bien, guapa? ¿Ha fallado el desestray? Te vas al pozo por abusar de la PER. A este tío sí se merece que le nerfeen el desstrike. Se va al pozo por culpa de... Bueno, ya me entendéis. Buena partida, Claudette. Guapo. Se pone a reparar al lado mío, tío. Que tiene el desstrike. Qué pena del jugador, loco. Qué pena, qué pena, qué pena. Vale, la Meg. Vamos a por ella. ¿Ya es chungo? Toma, mago. Tiene ese stray, la había colgado antes, si no me equivoco. Pisa sangre. Bien jugado. Se me ve mucho la cabeza. Soy muy grande. Aquí, o sea, no puedo hacer ningún tipo de mind game. Me ve el surge. Me ve súper bien. Y si parece muy mangueable. Pero es que al ser muy grande, pues. Ya, me he equivocado yo. Me he equivocado. Va a tirar el palé, ¿no? Bastante forzado, bastante greedy. Lo ha hecho bien, pero bastante greedy por su parte. Bastante greedy. Vale, está bien. Vale, vamos hacia esa puerta. El Philly lo ha hecho muy bien.
Vaya nepe, te has comido, guapo. Y... digo, no voy a subir arriba del todo. Vamos a hacer el amago de quedarnos ahí en la puerta. Y ha caído sola. Buenas, soy... buenas, tío. Y... no está mal. ¿Dónde está la NEA? Estaba por aquí la NEA. Esto por aquí. ¿Hola? No creo que se haya ido tan lejos, loco. La puerta estaba cerrada. He encontrado la trampilla, ha tenido suerte. Y... ha tenido suerte este chaval. Ha tenido suerte. Nada más. ¿De qué época? No sé si tendré más partidas. Pásalo, ponlo, que lo vamos a ver, gente, aquí todos juntos. Vamos a reaccionar a mi antigua partida. La última partida. Vale. El 30 de abril de 2019. Cuidado con el copy, con la música. ¿Tenía addons? Ya. ¿Era el antiguo Freddy? Llevo el addon. Creo que eso es addon, gente. Ahora lo enseño. Se ve muy mal. Tenía mejor cámara. Por aquel entonces. Tenía el PC. Tenía mejor cámara. La verdad. Ajá, gente, dame un segundo. Creo que sí. Excelente. He hecho prestigio. Cállate, yo del pasado. Menos más porque se me ha... Menos más. ¿Qué addon llevo? Sí, he hecho prestigio. Objetos, una puta con muchos niveles. Creo que llevo 500 niveles, son menos, imagina. Tres filas de... Vale, os pongo... vamos a verlo, gente. Vamos a reaccionar a la partida de Freddy. Creo que tengo más partida con Freddy. De mucho antes, de 2018. No sé cuándo empecé a subir vídeos a mi canal de YouTube. Vale, dame un segundo, gente. A reaccionar. Se ve bien, ¿no, gente? De 5 son 15. 15 por 4 son 60. Ahora cuando explota, no. 60 por 3. Se ve muy mal, tío. 120 niveles. Más o menos. Se ve bien, ¿no, gente? Yo lo veo un poco borroso. Tanto alzado, ¿no? Por aquella época no tenía fibra. Son 270 niveles. Vale, tenía buen PC. PC. Tenía esas cosillas, pero se ve muy borroso. Llevo... no sé cómo funcionaban estos addons. O sea... fijaros lo que hace Freddy cuando se encuentra un jugador. No había TPs, no había trampas. Era muy sencillo Freddy. Literalmente Freddy estaba en otro mundo, ¿vale? Está en otro mundo y ellos no me ven. O sea, ellos no me ven. Tenía wallhack, ¿vale? Que se me olvidaba. Una cosa que no lo he dicho. Tenía wallhack. O sea, el Freddy, no yo, ¿vale? La gente que vivió, que me acuerdo ahora, tenía wallhack. Lo único que era bueno es que a determinada distancia tú veías a los zombies dormidos. O sea, tú podías ver a la gente que estaba dormida, podías verlo en cualquier momento, ¿vale? Aquí paseando por si encuentro a alguien. Y fijaros cómo es el poder de Freddy, es muy sencillo. Era una mierda, o sea, os soy sincero, era una mierda.
Así encuentro a alguien. Fijaros, fijaros. Yo a este Surby está despierto, ¿vale? Yo no puedo golpearle, ¿vale? Habéis visto lo que ha hecho Freddy, ¿no? Hace una señal y tengo que esperar X tiempo para poder golpearle. Ahí, ¿vale? Se duerme, no puedo golpearle. Ahora, ¿habéis visto lo que ha tardado en dormir? Porque llevo addons para reducir ese tiempo, pero de base eran 7-8 segundos. Estos addons te reducen unos 4 segundos. Llevaba muy tocho, iba muy tocho, porque los Freddy jugaban así. ¿Vale? Así se activa el wall hop de Freddy. Se va al suelo. No sé, era bastante useless el Freddy este. Este chaval ya está dormido y se levantaba muy fácil. O sea, con fallar... Este señor ya se ha levantado. ¿Veis? Cuando era colgado, ya se ha levantado. Y ahora, veía ahí otro Surby. Y para poder golpearle, pues tengo que dormirlo. ¿Ves? Hago ahí. Me hace... Ahí duermo al otro, no llego a mi rango. ¿Veis? A este ya puedo golpearle. Pero llevo a Don Chetos. Para poder dormir ante al Surby. Fijaros, ¿vale? A ese chaval lo he dejado dormido. El Walha, así se activa el Walha. Aquí, pues, tengo que dormirlo a todos. Fijaros, ¿vale? Para poder golpearle. ¿Veis? El Walha, allí al fondo. A Baby, está dormido, ¿veis? Esto es lo único bueno que tenía Freddy. ¿Veis? Que todos los que están dormidos los veo. O sea, no era ningún addon ni nada. Era parte del poder de Freddy. ¿Vale? Pero se levantaba muy fácil. O sea, cualquier skill se fallida, se podían levantar a ellos. ¿Vale? Se podían levantar de muchas maneras. Ahí veis la partida, ¿no? Sí, Sol. O sea, os llevabas addons para dormir rápido. O Freddy, o sea, se te escapaban en la cara. Te abrían la puerta en tu cara. O sea, era un cachondeo, tío. Lo único fuerte que yo consideraba del antiguo Freddy es que tenía Wallhub. El infinito ahí está, ¿no, gente? El infinito ahí está. Ahí está. Pero el tocho. No sé, a mí obviamente lo jugaba mucho Freddy, pero no estaba bien. No estaba bien Freddy. O sea, tienes que ir todas las partidas con esos addons. ¿Veis los addons que tengo ahí abajo? Tienes que ir con esos addons. Era injugable. Era injugable, tío. El Freddy. Era injugable, loco. Y cada por tres, pues tenía que dormir a la gente. ¡Pum! Dormido. ¡Pum! ¡Hostia! La mecánica era muy sencilla de Freddy. Muy, muy sencilla. ¿Encontrabas a un Surby? Para dormir. No sé. ¿Han hecho bien rework a Freddy? No lo sé. Hay mucha gente que no está de acuerdo que lo hayan reworkeado y que esté mejor, ¿no? No lo sé qué decir. Yo tengo ruina y los motores no vuelan, tío. ¡Venga, Freddy, tepéate! Ah, no, que no tenías TP. No podía TPearse el Freddy. Sí, totalmente, Sol. Totalmente, se le ha ido un poquito a las manos. Se le ha ido un poquito a las manos, totalmente. Yo, para mí, de este Freddy, vuelvo a repetir. Lo más cheto. Tres motores. Y... Lo más cheto que tenía este Freddy es el wallhub. Que podía ver a cualquier distancia los Surby cuando estuviesen dormidos. Eso era lo mejor. Que se me había olvidado por completo que tenía wallhub, tío. Esto lo quitaron. Obviamente es una habilidad muy fuerte. Ya te da localización de los Surby en cualquier momento, ¿sabes? Pero la cosa es que se levantaban muy fácil, ¿veis? Que ahora mismo, dormirse con Freddy, te duermes en nada, tío. O sea, el Freddy actual, ¿no?
Te duermes al cabo de 60 segundos, le pegas una hostia a un Zul y te duermes, ¿sabes? Hay mucha más facilidad de dormir a los Zul. Pero este Freddy, no sé si habéis jugado alguna vez con él sin addons. Sea, era una locura. Era una locura, gente. Era bastante basura el Freddy. ¿Veis el wallhack? ¿Veis? Ahí, gente. Bueno, estoy viendo porque ese chaval está dormido. Lo están levantando. Acá lo estaban levantando. Ahí está. Vale, Ya tenemos la que han estar levantado. Muy aquí. sencillo. O sea, se dormían. O sea, Freddy pone, lo duerme Levantado. muy lento, pero ellos se levantaban muy fácil. Ese chaval ya, o sea, es ya una ida de olla. El Freddy realmente no estaba bien por aquella época. Y además recibió nerfeos. En su salida lo nerfearon. Porque la gente de rango 20 lloraban, tío. O sea, literalmente lloraban. Gente nueva en el videojuego. Lloraban. Es que Freddy está muy fuerte. Y ahí se creó mi meme, mi nombre. Equilibrada. Porque no estaba fuerte. Era un killer, pues, un poco F, ¿no? Esto surgió el canal este y todo esto, ¿no? Pues esta paranoia, mi nombre de. Bueno, mi nombre de Nightmare no quiere decir que sea Mind Freddy, ¿no? Por toda esta locura que hicieron con Freddy. Digo, joder, ya que tengo un nombre de canal y tengo un lore, Los dos pues están reparando. vamos para adelante, ¿no? Imagínate, gente, o sea, ¿veis que estos jugadores no son muy buenos? No mueren ni pagando. Y estamos sufriendo. Imaginaros si me hubieran tocado. O sea, aquí habían menos, Momento de menos aquí premades. rápido. Aquí la gente juega. Bueno, hace tanto. Esto hace 2 años. Esto es hace 2 años, literalmente, gente. Literalmente es hace 2 años. Y no había muchas premades. Pero ahora hay. Pff, está todo lleno de premades ahora. Ha cambiado mucho el juego. O sea, literalmente. Literalmente ha cambiado bastante el juego, pero sigue estando muy mal. Recuerdo lo que jugué 2 veces al antiguo Freddy y no me gustaba en su momento. Estaba bastante pocho el antiguo Freddy. Hola, ¿qué tal? Bastante, Finn. bastante pocho. Chaval, está muerto ya. Dime que muere el primero, tío. Dímelo. Se muere, se muere. El otro está reparando. El compi ¿Andan se ha muertos? muerto, ¿vale? Porque está reparando uno. Tenía incluso rango. ¿Veis que no llego para dormirlo, gente? Tengo rango, Está tío. reparando uno. Para poder. ¿Ve? ¡No llego, no llego! ¡No llego! Tengo que acercarme un poquito más. Para dormirlo. Ahí está. ¿Dormimos? Es que se podían reír de ti, tío. O sea, los urbis. Es que no comprendéis lo que quiero transmitir, Ya pensé en gente. reparar antes que salva a su compi. ¿Sabéis lo que quiero transmitir, tío? Es que podían hacer lo que querían con Freddy. ¿O llevaba estos addons que llevo yo? ¿O te hacían unas pirulas? Así lo hagamos al último con barbacoa y chile. Será lo suyo. Era una locura el Freddy antiguo. Freddy está muy muy fuerte, gente. Freddy está muy fuerte. Qué cachondeo, tío, de Freddy. Por lo tanto, debería estar muy muy cerquita. Cachondeo. Pues así funcionaba más o menos el Freddy. Muy sencillo. Muy sencillo. Sea, le daba un tiempo de respuesta al Surby que no era ni medio normal. Era ni medio normal, tío. Pues GG, pleno, ¿no? Freddy está muy fuerte. Pues nada, gente, estuvo bien. Muy bien. La gente era muy mala. Era muy mala, tío. A ver si encontréis, gente, si encontréis alguna que otra partida sin addon con Freddy. Quiero que os riáis un poco. Si encontré alguna partida con Freddy, o sea, Freddy sin addons, Mira, queda aquí una creo que lo exclusiva. jugué más de una vez. La Creo que casa lo jugué más de chapa, una vez. la Os vais a zona de partir el atrás, culo. O casa chapa, sea, cemento estructura, una ida de olla, gente. una, Te puerta. ││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 ></││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 
pero una ida de olla, loco. Vale, vale. Aquí había palé, no la han utilizado. Vale, una ida de olla, loco. Juego Freddy sin addons. No estamos refiriendo, Beto, al Freddy actual, sino al Freddy de antes del rework. Al Freddy antiguo, Beto. No estoy hablando del Freddy este, porque este Freddy es jugable sin addons. Pero estamos hablando del Freddy antiguo, que yo lo he jugado bastante. Lo he jugado muchísimo. Así que nada, ya hemos visto una partida, Beto. Pero te lo agradezco, ya lo hemos visto. Ya hemos jugado, ya hemos visto esta partida antigua con addons. Vale. Pero bueno, está bien. Está bien. Llegué tarde. Lo hemos visto. Simplemente quería mostrar cómo funcionaba el antiguo Freddy para la gente que literalmente pues no lo conocía. No me apetece jugar con los mellizos, tío. Pero vamos a jugar a mellizos. Vamos a jugarlo una vez cada mes. O sea, no soy partida de jugar a este bicho, tío. No me gusta nada, tío. Nada, nada, nada. No me gusta nada. Buenas, Dunkel. Buenas, tío. Mellizo OP, tío. No, nada, tío. Absolutamente nada. Pero nada, no sé si ponerle canicero. Creo que le vamos a poner canicero, chapucero. Creo que le puede salir rentable. A buscar partida. El daily, como tenemos pendiente el daily. Hola Trini, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Bienvenida. Siempre me confundo, Trini. Me confundo con... Tú eras galletita, ¿no? Me confundo contigo y con Plum, la verdad. Porque tenéis más o menos el nombre muy parecido. Soy Oreo. Me confundo mucho con vosotras dos. Sí, la galleta Oreo. te recuerdo, Trini. Es que me confundo, la verdad. Contigo y con Plum. No sé por qué. La verdad, pero bueno. Así no manqueo tanto, ¿no? Gente, ¿qué pensáis que el siguiente asesino será? ¿Licenciado o original? Yo sigo pensando... Que va a ser original. Va a ser como esta. Yo pienso que es original. Va licenciado. El licenciado. ¿Vale? Ya sabéis cuándo es aniversario del juego este, ¿no? Junio, ¿no? ¿Sabéis que Pyramid Head fue lanzado el año pasado en junio? Pues. Tenedlo en cuenta que para junio se van a guardar algo tocho. Alguna licencia. No creo que lancen ahora mismo una licencia en marzo. En el capítulo este. Y que yo creo que la licencia será para junio. Sí. El año pasado, o sea, hace nada. Que llegó Pyramid Head. Pyramid Head llegó en junio. El killer de licencia llegó para junio. Que fue la licencia tocha. Yo creo que este año pasará igual. Se guardarán algo tocho. Jason. Algo de eso, posiblemente. Y me huelo que sea Jason. O Jason, o sea, gente. Pongo la mano en fuego. Literalmente en fuego ardiendo. Va a ser Jason o algo de Resident Evil. Algo de esas dos cosas puede ser. Perdón. Puede ser algo de esas dos cosas. Sí, Sol. O sea, no eres el único que ha pensado eso más de una vez. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque las licencias son bastante limitadas.
tienen que plasmar mucho al personaje y no dan mucho para ser creativo a la hora de diseñar un poder, ¿vale? Pero sí, normalmente las licencias suelen ser bastante pochas. O sea, un killer original, los devs pueden ser muy creativos y diseñar algo que no hemos visto nunca. Pero imaginaros, Jason, ¿qué pasa? Oh, Jason, te ves. No sé, ¿vale? ¿Me entendéis? No sé, pero a mí está muy bien. O sea, es un killer de licencia y el poder no está nada mal. O sea, es algo creativo el tema de las cárceles, Skandar. Pero por norma general, esa es la regla. Que las licencias son bastante pochas. Por norma general, ¿vale? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, Kandar. ¿Cuántos personajes harán los devs para el juego? Efectivamente, eso lo dije hace ayer, lo repetí, que Alien y Pinhead no le interesan para el juego. Lo dijeron en una entrevista o en el último... No, se fue una entrevista que le hicieron unas personas, que está por YouTube la entrevista. Y dijeron que Alien y Pinhead no le interesa para su juego. Sí, Oreo. Tiene cavidad en este juego, Trini. Oreo, Trini, te llamo de las dos cosas. Para que te responda, debes pagar suscripción. ¿What? Pues eso. Jason puede ser muy posible. Jason puede ser muy posible para junio. Puede ser muy posible para junio. También puede ser posible el Resident Evil, ¿vale? O sea, también posible esas dos licencias pueden ser muy posibles. Pero este, o sea, yo toco madera, toco fuego, lo que queráis, pero este kill va a ser original. A no ser que lancen dos licencias, que pueden ser, pero no hay mucha licencia. La verdad que sale rentable en el juego, o sea, yo literalmente prefiero más kills originales que de licencia, os soy sincero. O sea, las cosas claras, yo prefiero kills originales, que estén currados, estén guapos, que digas, hostia, qué guapo, que algo creativo, algo nuevo, ¿sabes? Pero no, últimamente los kills dan mucho que desear. Hablando sinceramente, gente, no son muy creativos. Y de poderes, que sí, que hay limitaciones, se te puede ir la mano, puede estar muy roto. Pero joder, darnos algo nuevo, tío. Algo nuevo, tío. Algo nuevo. Algo nuevo, algo creativo. Un poder interesante. Que digamos, wow. Y dejamos la boca abierta. Molaría mucho. Es algo así interesante. El wow de este killer de joder, dos killers en uno. ¡Wow! Pero en la práctica se ha quedado un poco pocho. Sí, sí. Eso es lo que está. Creo que hemos coincidido, Enrique. Que sí, es wow, dos killers en uno. Pero se ha quedado bastante pocho. Los mellizos. O sea, Behavior son unos 600 personas. De esas 600 personas, 500 personas son creando skins. 10 personas para balanceo, 10 personas para nuevo kill. Y una persona para balanceo del juego. 500 personas para skins. Venga, skin, skins. Venga, que saquen skin para Halloween, skin para Navidad, skin para April Fools. No lo sé. Este de coña, ¿vale? Bastante de coña. Se han creado muchos memes con Matthew. Con la bruja. Bastante. Bastante. Que no me acuerdo ni cómo se juega este bicho, tío. Vamos a patrullar un poquito con Charlotte.
Por el campo, por el campo yo voy a sembrar el caos. Charlotte, upi killer. Charlotte, upi killer. Opi killer. Opi killer. Opi killer. Hello. Hello. ¿Hay alguien aquí? Hello. Hello. Gente, te lo cuelgues, dos motones. ¡Ojo! ¡Estamos rotos! Estamos rotísimos, gente. Estamos broken. ¡Broken a fuck! La gente dice que está roto. Está muy fuerte, la verdad. Está mega rotísimo. ¡Está! ¡Puf! ¡Qué delicia! O sea, me fascina jugarlo, la verdad. Una mierda. Mira, la gente sabe lo que hace. Hace el mongoli. Mongoli, Mongoli. Oh, que voy y te pego. ¡Ataca, Víctor! Es tu turno, guapo. Me he dado cuenta que la han bufado, ¿no? Hace tiempo que no lo juego. La han bufado, ¿no, gente? Que hace una barbaridad con el juego. ¿Alguien que lo juegue habitualmente en el chat? Han bufado, ¿no? Han bufado, o sea, puedo girar la cámara.
bufado. O sea, no se queda. No se queda parada. Se queda parada. ¡Salta, pequeño! ¡No! ¡Me estuneo, güey! Vale, dejamos este en el suelo. Patrullando la ciudad. Otro por aquí. Puedo girar la cámara. Esto está guapo. Está guapo, gente. Miren, están los cuatro en el suelo. ¡Pero bueno! Están los cuatro en el suelo, que no me he dado cuenta. Gente, este kill está roto. Está muy fuerte, tío. Capa. No sé, me parece una basura. Mira, he hecho tres cuelgues y tiene que acabar la partida lugueando los cuatro. Increíble. Increíble video game, gente. No, no, no está fuerte. O sea, vamos a dejar la ironía, gente. A mí me gusta mucho la ironía. No, no. A mí particularmente este bicho me parece una bazofia. La verdad. Agradezco que... ahora digo... Como ese 4%, ¿no? Ahora comento un poquillo. Vale. Tiene desstrike. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Que la acabe. Parece ser. Mira, gente, esto es a lo que me refiero. Mira. Esto está guapo, o sea, que puedas moverte a la vez que te... Esto es un buff. Te agradece, la verdad. Te agradece mucho. No sé si le han cambiado algún parche, pero eso se agradece mucho. Se le puede hacer cosas contra él. No es fácil golpear a través de un palet. Tienes que apuntar bien esa cosilla. No es tan fácil. Tiene su qué. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Y el tema de ventanas, cuidado. What the fuck? ¿Y esto? No sé si la han arreglado. No la han arreglado. O sea, tú te vienes aquí al sótano. Aquí te quedas quieto aquí y no das a nadie. O sea, sigue sin arreglarlo. O sea, las escaleras contra Víctor
2 millas a Víctor. GG. Vaya partida más pocha, ¿no? Bastante, bastante pocha. Yo pienso que ha sido pocha. Que no me he hecho nada durante la partida. Y por el simple hecho de que estaban heridos, hemos aprovechado la oportunidad con Víctor y derribarlo a los cuatro, tío. No sé. Yo no le veo mucho sentido al killer. No sé. No. No me agrada el killer, la verdad. No sé por si lo veo pocho, si lo veo fuerte. Yo fuerte, sinceramente, no lo veo. Hay mucha gente que lo ve mega roto. Yo no lo veo roto, la verdad. Pero bueno, está bien. Yo no lo veo fuerte, la verdad. Al menos hemos cumplido el desafío, que es lo que haría. Tengo por aquí Ashley. Esto no lo vamos a hacer. El verdugo. ¡Ojo! Doble misión con el verdugo. ¿Te viene el verdugo? Quiero probar una cosa con el verdugo, gente. Quiero probar. Quiero probar esto. Quiero probarlo. Quiero probarlo. Vamos a jugar sin addons. ¿Tiene sentido el Mori con Pyramid? No, Beto, pero quiero enseñar el Mori que nunca habéis visto. Está guapo. No tiene sentido. Lo sé, Beto. Pero tiene un Mori que mucha gente no lo ha visto. No, no. No cambiaron el Mori, sino que Pyramid Head tiene un Mori de animación larga. Quiero, pues, verlo, que hace tiempo que no lo veo, gente. O sea, creo que el Mori lo hemos visto de Pyramid Head en este canal una vez. Tiene un Mori bastante guapo. Aparte de su kit, que tiene el Istamori, ¿vale? Pero tiene un Mori, que mucha gente, pues, obviamente, ponerse Mori con este killer es bastante useless. Vale, he visto streamers ponérselos. Y yo se lo comenté, digo, oye, Federico, para que te pongan el Mori, bastante useless con el Pyramid, ya tiene Mori, ¿no? Y sale más factible hacer el de animación más corta que este. Pero me apetece verlo. Quiero compartirlo con vosotros. Yo creo, gente, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Contra gente buena, los únicos asesinos que pueden hacer frente a esos Survivors, bueno, es una Nurse bueno, una Spirit bueno, un Deterioro super bueno, un Freddy. Y no sé si me quedo alguno que otro. Una bruja por ahí, jugando un poquito de lo suyo. Un poco más, ¿no, chat? Buenas, Trocolo. Buenas, tío. No hay mucho. No hay mucho asesino fuerte para combatir gente buena, la verdad. No hay muchos jugadores. O sea, muchos killers, ¿no? Nurse, Spirit, Deterioros, Freddy's y brujas, ¿no? Un poco más. Y muchos gemelos. Yo, Sult, llevo sin ver. O sea, el de esto de ayer que jugamos casi 3 horas de Survi, no vimos ningún gemelo. O sea, ningún mellizo, ¿vale? O sea, literalmente hace como 2 meses, un mes y medio, que no veo ningún killer de ese. Ninguno. Ningún, tío. O sea, literalmente ninguno.
No veo tampoco arponeros. Bueno, arponeros vi ayer uno. Brujas, no veo muchas. No sé. Necesita escuchar re bien. Tenemos que hacer en el daily. Vale, cápsula y memento. Vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Mods, ¿hay alguien que pueda hacer una predicción? Hacer la siguiente predicción. ¿Hará los dos rituales en una sola partida? Si podía hacerla, hacerla, ¿vale? Si no, la pongo yo ahora mismo. ¿Vale? Si Kandara o Blag, si estáis por ahí, o Dani, si estáis por ahí y podéis ponerla, pues ponerla. Si no, la pongo yo ahora en un segundo. Ah, la voy a poner yo. La voy a poner yo. ¿Haremos los dos rituales en esta partida? Fácil. Vale. Joder, mucha ofrenda veo por aquí. Creo que es... No. Segundo o tercer. Agradece, te vas a inflar de puntos. A mí me gusta aprovechar cuando la gente... Beto, cuando la gente pone muchos puntos, tiendo a ser bastante... angelito. El Mori no sirve para nada, Beto. Yo sé que estás troleando. Pero el Mori no es como antes, en el segundo cuelgue. Es como último cuelgue. O sea, el Mori no sirve para nada. Ahora mismo. Da la sensación que alguien ha respondido aquí, tío. No sé, yo sé que está... Te gusta mucho trolear, Beto. Te gusta mucho trolear. Vale. Inmortal fuera. Ha durado mucho inmortal. Me queda el devorador. Me queda solamente el devorador. Es como si no llevase... Me parece una basura, tío. Me parece una basura, tío. Pero una auténtica basura el inmortal ahora mismo. No, no renta utilizarlo. ¿En serio? Vamos a colgarlo aquí. Lo han nerfeado, Trin. Lo han nerfeado. Ahora te dura una vez. Ahora, si alguien está mal de explicarle cómo funciona el devorador, el inmortal, quiero decir, lo agradezco mucho.
Quiero que rescate para ganar medallas, que me queda ahí uno. El otro está por allí. Estamos haciendo un poco el tonto. Ahí está. Y no ganamos la medalla. Te vas al pozo, cosita guapa. ¡No! Va, perdona. En la puta del mapa. Aquí hay otro chaval. Curioso. Tenemos que mandar a alguien a la cárcel. A la MEG. La próxima vez que la veamos. ¿A la MEG o a la...? Ojito. Ojito. ¿Que han encontrado el doblador? Son premade. ¿Sabe dónde están el tótem? Son premade. Vale. Qué raro que no sean premade. Bingo. Vamos a colgar. Creo que está en la otra zona del mapa. Si nosotros utilizamos ahora la cárcel, los mandamos a una zona que no nos interesa mucho, la verdad. Mori. Ahí está. Está mal. Tercer cuergue.
Obviamente aquí vamos a hacer la animación corta. No vamos a hacer el Mori largo, ¿vale? Por eso digo que el Mori... Los Mori han quedado bastante useless. Bastante basura. ¿Estarán abriendo aquí la puerta? ¿Me he hecho? ¿Me he hecho, Fermín? Me he jugado. ¿Hola? Vaya bugazo, ¿no? ¡Oh! Está muerta. La ha hecho muy bien. Casi. Ha hecho muy bien. No podemos hacer el memento. Porque le quedan varios cuelgues. Creo que no es el primero. Ah, es el segundo. Así que no podemos hacer el memento. Sí, la Fermín sabía jugar. Había otro chaval que sabe jugar de esta partida. ¿Cómo cuesta atrapar a un buen jugador, eh? Vaya diferencia. Imaginaros cuatro Fermins. Te parte en dos. Te parte en dos. Pero la gente no quiere admitirlo. Que el juego está mal. Fermín ha jugado muy bien. Bueno, esa última presunción, porque la primera vez no lo hizo bien, ¿no? Creo que la primera vez lo hizo como el culo, ¿no? Gente, no recuerdo la primera chase. La segunda chase me ha gustado más. Pero, ¿veis la diferencia de un mal jugador contra un buen jugador? Y ya, joder, yo soy un buen killer, ¿no? Soy muy malo. Vamos a dejarlo en malete. ¿Veis la diferencia de jugadores, tío? Imaginaos cuatro tíos de Fermín aquí. Me humillan. Obviamente voy a acabar pillándolos. Pero te humillan. Por debajo y por detrás. O sea, por todos los lados. Y además, somos Pyramid Head. Que ojo, no somos moco de pavo. Es un killer fuertecillo. ¿Vale? Estamos a nivel de Freddy. Ni Spirit ni Nuse. Pero es un killer bastante fuertecillo. Pero joder. Me ha gustado, en esa chat se la ha jugado muy bien. El tema del stun, eso es un bug. El tema del cambio de killer, creo que es un bug. Comentaron que lo van a arreglar. Y poco más. Ha aprovechado muy bien el tema de... Esto, ¿cómo se llama? Agilidad. Pero nosotros hemos sido inteligentes. Y el tema del mapa, el centro está muy fuerte.
¿vale? Si sabe jugar el juego. El tema del OPEO, la ha hecho muy bien. Ha tirado el palé con distancia. Ya sabéis que el counter de Pyraminx es full W. Tienes el palé y para adelante, como lo de Alicante, ¿no? Está bueno. Pero vuelvo a repetir. Me salen cuatro tíos de esos. Y te vas al pozo, tío. Te vas al pozo. Da igual las horas que tenga como killer. Y te revientan. Te humillan. Vale, pues... esta es una mierda. No, no... así. Esta la vamos a quitar. Vale, el mortal, Oreo, simplemente la han mega nerfeado. Ya no te da la posibilidad de que el tótem sobreviva hasta cuatro veces. Simplemente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bastante fácil, ¿vale? Ya va estas dos. El primer tótem que te va a romper siempre es inmortal. Y el segundo tótem es ruina. Se acabó. Así funciona. ¿Vale, inmortal? No sé si lo he entendido. Muy, muy sencillo de entender. Es como si llevases dos ruinas. Es como si yo tuviese aquí una ruina y aquí otra ruina, ¿vale? O sea, obviamente el inmortal pasa... es la ruina. Es como un... es ruina. Es como si llevases dos ruinas, ¿vale? Tú, a ti te rompe una ruina y luego te queda otra ruina. Así funciona. ¿Eh? El juego no está balanceado para ese tipo de jugadores, efectivamente. Eso es lo que pienso yo. Efectivamente, gente. Efectivamente. ¿Vale? Muy sencillo de entender. Y obviamente estas dos peras simplemente son más útiles con killer, pues, que son móviles. No, con este tipo de asesinos no le veo yo rentabilidad. Le veo la típica build de pim pam pum. Creo que le va a sacar más provecho, la verdad, que otra cosa. Y como cuarta per, no sé qué ponerle. Al pirámide. No sé. Habrá que investigar. Pam, pam. Vamos a jugar al deterioro. Aquí, por ejemplo, sigue siendo estando muy bien el deterioro con ruina inmortal, pero no es wow, ¿sabes? Sobre todo ahí dos no lo veo. O sea, entiendo lo que quiero decir y lo he dicho muchas veces, pero no lo veo. Fotos. Soy todo oído con él. Bien, Zafi, la verdad que bastante guay. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Entiendo lo que quiere decir con salta una ventana, tienes el aura y ¡pum! Poder. No lo veo factible. Porque si obviamente si el superviviente es malo, le vas a dar con su y todo oído. Pero te digo yo que si es bueno, esa perra no te va a salir factible. Pero yo por experiencia, literalmente. Obviamente yo me la puedo poner y puedo acertar. Pero te digo yo que si el jugador que estoy chaseando tiene un mínimo de IQ, te digo yo que el poder no le doy. Literalmente, el poder de Pyramid Head es para palets, para drop de palets y poco más. No te puedes poner como modo torreta. Porque si el jugador es inteligente, digo yo que no le vas a dar ninguno. Ninguno. Igualmente, Zafi. Te deseo un buen día por allí por la bajete y que te sea muy leve, guapísima. ¿Me entendéis, Otos? Por eso no me la pongo. Es un killer muy divertido, Serbot. Muy, muy divertido. O sea, de los últimos asesinos que han lanzado, que ha sido Pyramid Head, Deterioro y los Mellizos, ¿me equivoco? ¿Me equivoco? Esos han sido los tres últimos, ¿no? O ha sido Deterioro, Pyramid Head. No sé el orden. Pero creo que los últimos ha sido Deterioro, Pyramid Head y Mellizos, ¿no? De esos tres, Killer, gusta más el Deterioro.
Totalmente, o sea, se la gana el deterioro, literalmente. Me parece que lo tiene todo, es muy divertido, está muy bien el Killer, está poderoso, está fuerte. Pero los demás, pues, el Pirámide está muy bien también el Killer, pero no lo veo al mismo nivel que este bicho. Sí, fue así, Pirámide, entonces lo he dicho bien, Pirámide, deterioro y mellizos. Así que el deterioro para mí supera a Pirámide y a los mellizos, pero por muchísimo. A mí la mecánica me parece un poco cansina. El tema de rebote lo hace un poco cansino, pero lo hace más skiller. Más para gente pues que le gusta. Ya me entendéis, ¿no? Ser skillet. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal esta partida, gente. Nos encontramos. Una vez que te acostumbras a Dankel, se te hace ameno. A mí al principio cuando jugaba al deterioro me parecía muy mareante, la gente se mareaba y lo habían dicho mucha gente. No juego al deterioro porque me mareo. Una vez que te acostumbras, es un placer. Y con la Null se pasa igual. Con la Null se pasa igual. Tienes que acostumbrarte. Acostumbrarte a todo. Tres sobres rojos, no está mal. Cuatro motores nuevos. Gente, hoy vamos a acabar un poquito el stream más antes. No está mal. Creo que esta será la ultimita. Vale, y mañana es el día del sub. El sub day. Vale. Lo recordaré por Discord. Vale, así que nada. Yo creo que va a ser esta la última. Tengo un poco corto el directo, pero tenía pensado hacer un directo de 3 horitas. Y estamos 2 horitas y 35 minutos. Dentro de lo que cabe está muy bien. Vale, creo que va a ser probablemente la última. Así que nada, vamos a ver qué nos depara esta partidilla con él. Con el deterioro. Que hace mucho que no le dedico mucho tiempo al deterioro, la verdad. Ayer no he jugado mucho con él. No hay tantos asesinos. Jugar mucho. Son muchos asesinos, la verdad. Para acabar aquí, loco. No digamos que es el mejor mapa, pero tampoco es malo, ¿no? ¿Qué pensáis, gente? ¿Pensáis que es malo? Para mí sí me parece malo. Mapa. Vamos a utilizar el poder. Ahí, así, normal. Gente. Pero, Dani, ¿puedes subir? Vaya tótem de mierda. Vale. Ese es el inmortal, vale. Así que mucho cuidado. Aquí tenemos ganchete. Adiós, inmortal. Ya nos quedan las ruinas solamente.
Queda la ruina, gente. Adiós, inmortal. Y hola, ruina. Buen chungo. ¿Se quiebró, loco? Ah, vamos a vender el motor. Un motor fuera. Ahí no ha lanzado chungo. Y con ese movimiento me ha esquivado, tío. Parece muy, muy raro. Vale, otro motor por allá. Otro motor por allá. Ahí está. ¿En serio? Que me han saltado tres motores ya. Tiene ventana aquí. Ah, no, no tiene ventana, me confundo. Sirve. Gancho, please. Vale, tenemos aquí un gancho. Vamos a ver al que hemos derribado allí. ¿Tienes chungo, mi pana? No hay chungo. Ok. Ok. Este motor. Me arriesga muchísimo pasar por el palé este. Perdona, no he dado ese golpe, tío. ¿Hola? Vale. Está la ventana aquí, ¿no? Está la ventana. Aquí es súper difícil por el ángulo que hay y todo. Te vayas. Te la cagas. Vale. Defendemos el motor. Vale.
Joder, chungo, loco. Lo que hace el chungo a veces. Dani, no te atranques, tío. Lo que hace a veces el chungo, tío. Te salva cada cosa, tío. Es increíble. Dios, ruina. Acabó. Bueno, ha sido bastante útil. De todo lo que cabe, ¿no? He escuchado un... Este tío tiene chungo, ¿no? Joder, dos palés seguros, tío. Dos palés seguros. Bueno, este no es tan seguro. Pero una vez que lo tira el Surby, se transforma en seguro. Se lo juega bien. Dos motores. Uno es de allí y otro de allí, tío. No podemos defender los dos motores. No podemos defender los dos. No. Y el otro... No llego. No, no tengo acceso para subir arriba. Es imposible. No puedo defenderlo. Por lo mal que está hecho este mapa. Diseño cero. Diseño patata. Bien aguantado el tema del chungo, pero esta tía tiene ya chungo. Le hemos hecho un body block muy guapo. El poder. Hipote caca, vaya hipote caca, tío. Hola. Y hemos hecho todo lo posible. Ventana, vale. Está donete, guapa. ¿Tiene chungo? Menos mal que no tiene chungo. Los dos de arriba, pues, acabarán lo más probable el motor. Esta tía no sé si muere. Por aquí. Ah, no muere, tío. Para llegar a ese motor... Madre mía. Vale.
Míramelo. Vale, muy mal hecho por mi parte, tío. Motor. Motor, motor, motor. ¿Tienes chungo? Más que no tiene adrenalina. Esta pava muere. Y podemos intentar al menos llegar a la puerta. Está en aquella puerta. A intentar llegar. Venga, dame. Dame, corre. Corre, por favor. Está bien. Está muy bien. Para ser el mapa que es. Está muy muy bien, gente. Es una caca de mapa. Para todos los asesinos en concreto. Uf, qué tensión, loco. Está muy bien. Está muy bien. Y casi 32.000 puntos, tío. O sea, hemos hecho muchos. 35, está bien. GG. Pues nada, gente. 2 horitas 50 minutitos. Aquí de chill. Aquí concluimos el directo de hoy. Recordad que mañana, día domingo, mañana será el sub day. Empezaremos más o menos como hoy. Más o menos a la 1 hora española. Le damos caña a jugar de surbi con vosotros. Vale. Así que nada, revisar Discord, por si queréis informaros el tema del subday. Y nada, chicos, un placer a todos los que me he estado aquí apoyando, como siempre, los nuevos follows. Nada, chicos, espero que paséis un buen sabadete. Y nada, se os quiere mucho, besitos para todos. Y voy a dar un hosteito a ver quién está jugando a alguien DVD, ¿vale? Así que nada, chicos, ¿quién está jugando aquí a DVD? Para darle un hosteito. Vale, pues os mando con Lucy, ¿vale? Así que nada, chicos, buen sabadete y mañana más y mejor. Hasta pronto.